Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Ya pasaron más de 10 años que grabé el programa Malas Pulgas. Y sí, me sirve como publicidad. Eso está claro. Aunque hay pros y hay contras. La mayoría de la gente me llama porque me conocen del programa. Claramente se piensan que trabajo de la misma forma. Y también piensan que esos apenas 30 casos son mi trabajo único. Y realmente es apenas un 1% del trabajo que llevo realizado en mi vida. Sí hay una esencia que aún conservo de aquella época. Como podéis ver, en uno de los capítulos de mi historia fui cambiando mi manera de hacer las cosas según iba avanzando mi experiencia. Iba evolucionando día a día. No quedarse solo con el dichoso adiestramiento. Hoy en día no me considero adiestrador de perros, sino un mensajero de cómo el perro realmente te necesita. Ni más ni menos. Estamos confundidos totalmente, pensando que hay que educar al perro. Y la educación es un concepto humano. No se educa a los animales. Además, no se puede. Se aprende a controlarlos. ¿Y cómo? Pues entendiendo su psicología. Yo te la enseño en Borja Caponi Academy. Todo está confundido y os lo voy a demostrar. Por ejemplo, en la socialización. La socialización es muy relativa, ya que tú puedes tener una camada y de cachorros todos están aprendiendo, quienes cada uno y aparentemente se llevan bien. De repente, estos perros que parece que están socializados ya que vivieron juntos siempre, después de un cierto tiempo cuando llega la madurez sexual, de repente se pelean y ya no se toleran. En muchas ocasiones la culpa es del ser humano, que provoca una mala relación por no entender la psicología de los perros, la psicología canina. Y en otras no, simplemente hay genotipos que se repelen y no es cuestión de rehabilitar, sino que la madre naturaleza es como es. O por ejemplo, yo puedo tener un perro que jamás estuvo con perros, le meto en mi manada y en menos de 5 minutos ya está adaptado jugando con Pimpinelo. Hay muchos mitos sobre los perros y que no tienen ningún sentido. Como por ejemplo, que esterilizarlos les engorda. Pues en mis años con manada, mis perros están todos esterilizados y jamás estuvieron gordos. Es una cuestión de la comida que le das y la energía que queman. Además, mis perros esterilizados siguen marcando el territorio. Y también sienten a las perras en celo, pero ya con mucha menos ansias. Después hablamos de la jerarquía. Todo está en el genotipo del carácter. Y tan evidente como que marcan el territorio, al igual que otros cánidos salvajes, como también los felinos, los osos, también los jabalís, los elefantes, los primates y hasta nosotros mismos. Los perros son cánidos y punto. No es un juguete robotizado, desnaturalizado como algunos quieren pintar. De todas maneras, no entiendo qué hay de malo que los perros sean perros. Quizás porque si hacen demasiado de perros ya no puedes adiestrarlo robóticamente. Será eso. Perros comprimidos horas en una jaula. ¿Y para qué? Para cortar los instintos del cánido, ya que el perro quiere hacer de perro y no ser un esclavo del humano. Otro mito es que cuando educamos a un perro ya es para siempre. Vuelvo a repetir que no se educa a los perros, se aprende a controlarlos. Se aprende a sentir que tú tienes el control del perro, ya sea con la correa o sin ella. El perro sigue a una mente decidida, a una mente con determinación constante. Tú llevas el compás. Tu cuerpo tiene que moverse con fortaleza, con equilibrio, con decisión. No podemos tener pensamientos de inseguridad, pensamientos de miedo, de indecisión. El perro no se fía de los pensamientos de debilidad y por ende no te seguirá.
Por eso siempre te dicen que se tarda mucho en adiestrar a un perro, varios meses o más. ¿Por qué? Por la sencilla razón que tienes que ir contra el instinto de la madre naturaleza. Por eso les cuesta tanto. Aunque realmente sí se puede adiestrar a los perros muy, muy rápido si lo haces de una manera orgánica, sabiendo sacar lo mejor de cada perro, sin llegar al sobrecondicionamiento con recursos de comida o por evitación, utilizando el condicionamiento clásico en su contra y no adaptándolo a la inteligencia instintiva. Y volviendo al tema de malas pulgas, entraremos en materia. Los pros y las contras. Tengo una publicidad muy grande. El 99% de la gente que me llama me conoce por la tele. Sin embargo, no es todo oro lo que reluce. Más del 85% de la gente que me llama no sale como cliente. O sea, ese perro terminará muy mal. Primero es mi hijo y después un cacho de carne con ojos. El porqué es sencillo de entender. Las diferentes formas de pensar cuando me llaman y lo más común. Piensan que me paga la tele y las clases no las cobro. También piensan que será un par de pautas y todo solucionado. También piensan que trabajo igual que en malas pulgas. Cuando les digo que no, se quedan sorprendidos y mucha gente no lo llega a entender. Otros piensan que el perro se queda conmigo una temporada y después todo solucionado. Así que os cuento de qué va mi trabajo. ¿En qué concluye mi estudio de campo de tantos años? El trabajo va dirigido a la persona para que pueda controlar a los perros para siempre, en todas las situaciones, y que humano y perro formen una unidad. El error brutal que cometemos constantemente es pensar que el perro piensa como humano adulto, ya ni como un bebé, sino como un humano adulto, que comprende y razona las cosas. Si piensas así, te vas a creer que te responde humano e inmediatamente te lo vas a tomar personal. Llega la frustración y por ende tu cambio de energía inmediata. Sientes una sensación muy fuerte, o te pasas o no llegas. El perro se confunde, o te defiende o se esconde. Cuando miramos al perro a los ojos tienes una sensación muy fuerte. Las hormonas se alteran, neurotransmisores. El perro se excita a la vez que se condiciona. Puede parecer simbiosis, sin embargo, es simplemente un anclaje que se condiciona a la par. Tú le miras, él se condiciona y viceversa. Tú cambias, el perro te analiza, te siente cachorro, dispensador de hormonas. Gratuitamente constante, no hay reglas. ¿Cuál es mi posición? ¿Y la del humano? Ansiedad por separación. Llegó el problema para el humano. El perro estresado, estereotipias, desestructuración animal. ¿Dónde me encuentro en la manada? ¿Qué posición tengo? ¿Seré yo el que tiene el control? El humano cachorro dispensador se va. Y mis ansias por seguirlo, también a defenderlo, son tremendas. No puedo salir de esta guarida. Destrozaré todo a mi paso. El cachorro nunca se va. Se va mamá o papá cánido. Los cachorros esperan en la guarida. Los perros pagan el precio de nuestra ignorancia. Lo que enseño a los humanos es a tener el control de los pensamientos. Hay que controlar el estrés, la ansiedad y demás pensamientos que realmente hacen que el perro tome el control. Cambia el humano y cambia el perro. Lo que enseño es a entender cómo nos siente el perro y cómo le sentimos nosotros. A partir de ahí ya empieza la verdadera simbiosis. Te enseño a pensar como perro, esa es la verdad. Y no es cuestión de levantar la pata, sino de poder entender el cerebro primitivo y así poder meterte en la madriguera del conejo. Aprender a entender el lenguaje corporal a la perfección de los perros, para saber actuar en consecuencia y poder cambiar la manera que ellos más entienden y sienten. ¿Qué posición tienen dentro de la manada? Si es seguidor,
vivirá tranquilo. Si él manda, vivirá un calvario, y por ende, también el humano. Por cierto, aprender a entender la correa y a saber dirigir a los perros a través de ella se aprende en menos de 5 minutos. En definitiva, amigos y amigas, tenemos la llave de nuestro propio cambio a través de los perros. Ese es mi verdadero trabajo. Y no esperemos a tener los mal llamados problemas de conducta. Aprende en cuanto el perro entra en nuestras vidas. Olvídate de mitos, de trucos de parque. Aprende de perros, en serio. Y conseguirás controlar tu mente. Yo no soy Malas Pulgas. Yo soy Borja Caponi Academy. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Nos vemos.